Hola, Verónica. Hola, Vero. Walter, Dania, Jesús, siempre nos dicen, abre tu mes, abre el mes con 2,500 puntos. Entonces, lo que hicimos fue empezar a disciplinarnos en el tema de cómo abríamos el mes. Entonces, abrimos el mes con 2,500 puntos. La meta es desplazar estos 2,500 puntos. Hola, Vero, ya te iba yo a marcar. ¿Me escucha? Hola. Sí. ¿Sí? Ok. Ok, vamos a empezar. Tengo junta de oportunidad a las 9. Así que Vero, es muy para que te arranques ya. ¿Ok? ¿Sale? Sí, vale. Para que tú no te quedes. No te puedes quedar. Si todas pueden, tú también puedes. Y hace rato que te escuchaba, Vero, cómo hablas del negocio, la verdad, lo haces bien y solo tienes que ajustar ciertas cosas. Aquí se acaba de conectar Mauricio, lo invité porque él tiene 3 meses, ya es plata, y bueno, una persona de 3 meses te va a compartir también, y él también va a tomar esta capacitación. Yo, okay. Mañana nos vamos a volver a reunir a las 5, para esto que ustedes van a ver hoy, es como, Verónica, los vamos a aprender como de memoria. Cuando alguien te pida, tú te lo tienes que saber como un recital. Así. Ok. A ver, esta es la base. Mira, número uno, voy a compartir la pantalla, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla, Vero. Sí. Y bueno, aquí hay algo bien importante, Verónica. Primero. Vamos a ver. Ok, vamos a empezar por esto. Bueno, Vero, yo quiero que sepas, Vero, que tú tienes acceso a todos estos bonos. Hay algunos que todavía calificas. Aquí vas a investigar mañana o hoy, no sé, más que nada con el hoy. Investiga si tú alguna vez lograste el bronce supreme. Anótalo ahí. Anota si un día lo lograste. Si lograste el bronce supreme, anótalo para saber si eres candidata a ganarte el bono. Si ya lo lograste, no, pero hay otros bonos, ¿ok? Ok. Mira, Vero, toda el pastel que tiene Somnilife, y voy a crear conciencia ahorita, vamos a crear conciencia contigo, ya Mauricio, hemos hablado mucho de lo que es la conciencia, Vero. Mira, allá afuera, Vero, hay mucha gente que está empleada con más de 8 horas por ganar 4,000 pesos en un mes, como las gentes del Oxxo. Es alarmante saber que hay profesionistas, contadores, licenciados, hablemos en general, que están ganando 15,000 pesos al mes por toda una vida de estudios. Y hablemos que son 15,000 pesos, Verónica, bien que se los exprime. Porque tienes que llegar a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche. Y pareciera que la hora de comida te la regalan, te hacen un favor por regalarte la hora de la comida. Este sistema que ustedes están viendo a nivel mundial, es un sistema que se los voy a decir y quiero que ustedes pongan su mentalidad muy abierta, que no lo tomen personal. Este es un sistema de pobreza, ¿sí? No quiero que nada tomen personal. Lo que les sirva que yo les diga, agárrenlo para bien, no para mal. Este es un sistema que mantiene a la gente pobre, a la que quiere. ¿Por qué pobre? Porque imagínate que tú ganes en un empleo 5,000, 4,000 y tienes deudas. Y las deudas suben. ¿Has conocido a gente que tiene deudas en el banco y solo le da para pagar los intereses? Pero dices, ay Dios, solo pago los intereses, pero la cuenta no baja. Así es. Tiene que pasar así para que sigas así. O sea, que te levantas. Y te levantas solo para pagar deudas. Te levantas y la vida no tiene sentido, no tiene rumbo. Solo te levantas, vivir por vivir, dice. Hay algunas canciones. Y es increíble, equipo,
cómo hay gente que se muere con toda la música por dentro, cuando tuvieron un gran potencial. Cuando llegas a Unilife, es impresionante que todos pagaron un código de $4.99. Tú, Verónica, pagaste $4.99, Mauricio pagó $4.99, yo pagué $4.99, Walter pagó lo que antes, no sé cuánto pagó, pero hoy equivalen a $4.99, Irma Ruiz pagó $4.99, todos ellos pagaron $4.99, ¿sí? Todos, todos. Aprovechemos que aquí también ya llegó Diana. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a trabajar así, equipo? Porque mientras uno, a ver, yo quiero que estén conmigo en esto. ¿Verdad que mientras tú no te des cuenta que no estás equivocado, sigues en la zona de confort? Así es. No hay, no, como que no te das cuenta y sigues. Hasta cuando alguien... Te das cuenta, pero no lo quieres aceptar. Exacto. Porque estás... Pero fíjate, Vero, que hay gente que yo creo que aparte sí no lo quiere... Aparte de que no lo quiere aceptar, como que no quiere, se bloquea, se cierra. Entonces, aprovechando que está Diana por aquí, Mauricio por aquí, yo les decía, sí, porque yo sé, alguien de aquí debe dinero. Sean honestos. Acuérdense que están, están conmigo como familia. ¿Sí? ¿Deben dinero? Sí, yo sí. Perfecto. Bueno, yo también debía mucho, Verónica, y trabajaba un chingo. O sea, me la pasaba trabajando de las 5 de la mañana a las 12 de la noche. Yo de 6 a 2 o 3 de la mañana. De verdad, y ¿saben qué era lo más triste? Que seguía llena de deudas. Y llena así es, de no me quedó nada. Hice nada. Mucho dinero, pero no me quedó nada. Exacto. Entonces nos vamos entendiendo, equipo, lo que les quiero hoy decir. ¿Por qué es importante abrir el llamemos la mente y este grado de conciencia? Porque entonces si no abres este... Diana, estábamos empezando a hablar... De que estamos haciendo un trabajo de conciencia. Este trabajo de conciencia es bien importante que lo hagan ustedes con la gente cuando llega, tanto con consumidores como con gente que hace el negocio. Ponlo ahí. O sea, de verdad, tienen que trabajar esto. Miren, conciencia. Yo les quiero platicar que Luz del Carmen, cuando empezó la pandemia, Luz del Carmen era dueña de una pastelería. Entonces Luz del Carmen comenzó haciendo esto así como que pues me cerraron la pastelería, mis hijas tienen colegiatura de paga y si yo no pago la colegiatura me las van a reprobar. Tiene 3 hijos. Entonces ha sido un proceso desde que ella empezó hasta ahorita. Hay gente, chicas, que pidamos gente que nos supere, porque hay gente que lo entiende muy rápido, pero hay gente que la tienes que ayudar. Y si tú todavía no lo entiendes, pues tienes que empezar por ti mismo. Entonces un día me habla Luz del Carmen y me dice, Dania, fíjate que entré a mi pastelería, me dice, y me entró la nostalgia. Y le dije, ¿por qué Luz del Carmen? Me dice, porque tanto que invertí en lo que tenía yo que hacer, puse una barra, dice, y ahora ya la voy a cerrar. Entonces aquí viene cuando la mente te quiere sabotear. Y le dije a Luz del Carmen, Luz del Carmen, ¿cuánto te costó haber puesto esa barra? Y me dice Luz del Carmen, Dania, me costó $10,000. ¿Cuánto ganaste el mes pasado en OmniLife? $10,000. ¿Y cuánto tuviste que trabajar para pagar esa barra? A lo que yo le quiero decir es que tú no tienes que sentir feo de dejar lo poco por ir por lo grandioso. Tú, no, tú tienes que aprender a soltar, a no apegarte a las cosas que te hacen daño. Y eso aplica en todos los sentidos, a las parejas, pero hoy hablemos de OmniLife. Mucha gente sigue con lo seguro. Este dinerito me da lo seguro, yo aquí me quedo, ¿sí? Yo sigo en lo segurito porque me pagan $3,000, $4,000 y dice el señor Telo Caballero, le siguen dando a la mina de piedra mientras le puedes dar a la mina de diamantes, ¿sí? Hoy, bueno, ya haciendo este grado de conciencia, Diana, no habías entrado, estábamos diciendo que mucha gente vive para pagar, que tiene deudas, y tiene deudas, y siguen trabajando, y las deudas siguen subiendo, porque no alcanza para pagar las deudas, pero ¿saben qué es lo más canijo? Que se siguen endeudando, siguen comprando cosas que no necesitan, y la cuenta sube y sube, y entonces llega el momento en que partes, en que te mueres, porque todos nos vamos a morir, y llegó el momento en que te mueres, y te mueres con toda la música por dentro, con todas tus habilidades. Yo estoy segura que tú, Verónica, Mauricio y Diana,
Ustedes no se han dado cuenta, pero ustedes tienen muchas habilidades que no se han dado cuenta. Hoy, al terminar esta presentación o la junta de oportunidad, quien tenga invitados a las 9, te vas a sentar a ver cuáles son tus habilidades. Muchas veces la gente te dice, hablas mucho. Oye, ¿cómo hablas? Es una habilidad, es un don que tienes. Solo tienes que centrarte en qué es lo que estás hablando. ¿Chismes? ¿Cosas negativas? ¿Por qué no mejor eso de hablar mucho lo ocupas en hablar de OmniLife? ¿En hablar de la oportunidad de negocio? ¿En hablar de los productos? ¿Me van entendiendo, equipo? ¿Estamos en la sintonía? Hay sí. Mucha gente, había por ahí, había, yo no sé si identifiquen, pero hay una cantante de ópera, ya murió de hace muchos años, voy a buscar su historia, y a ella la burlaban, le decían que tenía una voz de no sé qué, y la burlaban por su voz tan aguda, y yo quiero decirle que es una de las cantantes de ópera más famosas del mundo, de la época de los 70s, de los 60s, ella es una de las cantantes millonaria. Entonces tú ahí te das cuenta que entonces si tú no ocupas los dones que tienes a tu favor, siempre vas a pensar que te falta algo. Es que yo no sirvo para esto. Es que yo no sirvo para OmniLife. Es que yo no sirvo. Yo te invito a que hoy, en donde estás en OmniLife, tú te pongas a ver todos tus dones. Y les voy a decir una cosa, van a necesitar algo que las acompañe, que a veces sirve más que muchas características que tengas. Y se llama actitud. Aquí podrás hablar con la gente, aquí podrás tener mucho conocimiento de belleza, aquí podrás tener mucho conocimiento de medicina, pero si tu actitud no la transformas, te vas a ir de OmniLife, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque siempre estás enfocada en lo que te hace falta, siempre estás enfocada en lo que no eres buena. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por eso es bien importante que ustedes tengan una actitud positiva y fíjense que actitud positiva no es que no tengas días malos. Actitud positiva es que no tengas piedras en el camino. Actitud positiva es que todo, dice Irma Ruiz, Dios mío, yo no te pido una vida más fácil, yo te pido que me des capacidad para superar todos los obstáculos. Yo te pido más capacidad para superar los obstáculos. Entonces, haciendo este grado de conciencia para todos ustedes, hoy hagan una introspección todas ustedes. Hagan una introspección, porque entonces, si tú no detectas cuál es esa llanta que está ponchada, tú vas a ver que muchas crecen. Ella ya logró el nivel de plata, ella ya logró el nivel de bronce, ella ya calificó. Y ¿saben una cosa? Todas ellas tienen lo que tú tienes. Tienen dos manos, dos piernas, tienen cerebro, tienen todo, solamente que hay algo que han tenido que se llama creer en ellas mismas, así que tienes que creer. Y bueno, yo creo que con estas palabras, sí, deseo que les haya llegado al corazón, porque es lo más importante, y que se pongan con una actitud positiva y correcta. Porque miren, chicas, podrás tener el mejor líder, podrás tener el mejor mentor, porque Judas tuvo el mejor líder, eso lo sabemos. Porque muchos han tenido los mejores líderes, pero mientras tu actitud no cambie, no va a pasar nada. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Así que a veces yo escucho gente que dice, yo quisiera ser liderada por tal, yo quisiera ser liderada. ¿Y saben qué sorpresa me llevo? Cuando esa persona que se dio de baja de un código se va a otro contrato y de repente las voltea, las veo mucho tiempo después y saben una cosa, están fracasadas. Porque el problema no era el líder, el problema era que tenían que transformarse. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer algo que necesitan saber para iniciar este negocio. Fíjense que la base de este negocio se llama Bronce Supreme. La base de este negocio se llama Bronce Supreme y es impresionante que el Bronce Supreme se logra en 7 días. Ahorita vas a aprender todo este mes, nos vamos a agarrar de tácticas de ventas y cómo crecer al nivel de Bronce Supreme. Y la que llegue al Bronce Supreme, inmediato nos vamos con los niveles que sigue. ¿Por qué? Porque Bronce Supreme lo logró el mes pasado Patricia, a la señora que vieron que subí la foto que le falta una pierna, ¿sí? Ella lo logró en 2 semanas, logró el Bronce Supreme. Se acaba de afiliar hace 1.5 meses. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente seguir esto que tenía que hacer, miren. Número 1, ¿sí? Hoy nos vamos a ir al Bronce Supreme
¿sí? Hoy nos vamos a ir a eso. Y voy a poner el mapa del Bronce Supreme. ¿Qué necesitas del Bronce Supreme? Esto es lo que necesitas. Necesitas 1,000 puntos personales. Necesitas 2,000 puntos grupales. ¿Sí? Ok, esto es lo que necesitas. 1,000 puntos. Ahora, vean nada más esa estructura. Tener a 3 invitados, 3 personas en tu equipo que tengan, ¿sí? Los 3 tienen que tener 300 puntos o más. Un ejemplo, el de la izquierda se llama María y él tiene 700. Acuérdense, 3 puntos, 300 puntos o más. Tenemos en medio a Julia, tiene 300, y a la derecha tenemos a Patricia, tiene 1,000 puntos. ¿Cuánto suman? Suman 2,000 puntos. Vean qué sencillo es lograr los niveles Bronce Supreme, el más alto. Ese es el Bronce Supreme. Y una persona que logró este Bronce Supreme, ¿lo puede lograr en cuánto tiempo? Anótalo. No te debe de llevar más de 7 días. 7 días. Y vean qué tan sencillo. Vamos a hacer enseguida, ahorita, un plan de acción para este, ¿sí? Para este nivel. A ver, un pack de cafecino, ¿ok? Un pack. Fíjense bien, tanto les voy a enseñar cómo se logra el nivel, como les voy a enseñar cuántos puntos ocupas. Tú vas a elegir un pack con el que tú te identifiques. El que tú quieras, pero yo te voy a elegir uno que vendo impresionantemente, que es el quemagrasa. Un pack del quemagrasa, que es el té de maracuyá con las Dolce Vita, ¿ok? ¿Sí? Te dan 133 puntos. Y como la meta es vender 3 o 4 al día, sí o sí, porque hay mucha gente que sí quiere bajar de peso, quiere decir que tú al día, si haces 3 packs, estás teniendo 399 puntos, ¿ok? 399 puntos son 3 packs de maracuyá con Dolce Vita. O sea, ¿qué equipo? O sea, que si tú desplazas, ¿sí? Si tú vendes al día 3 packs, en 3 días que te hayas puesto la meta de desplazar 3 packs, ¿cuántos puntos llevas? 1,000 puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, van a ustedes a elegir el pack que quieran, pero van a armar packs de más de 100 puntos y deben de desplazar 3 al día. Espuma, suero facial, contorno de ojos. ¿Están? ¿Ok? Ese pack te da más de 100 puntos. Si haces 3 al día, vas a tener 300 puntos. O sea, que 3 días haciendo eso, ya tienes 1,000 puntos de menudeo. Les voy a dar un tip para que ustedes desplacen esos 1,000 puntos. Ahorros. Pónganlo ahí, hagan ahorros. Hagan ahorros de 5 números, de 10 números. ¿Cómo se hacen los ahorros? Los ahorros vas a agarrar y vas a hacer un ahorro de 1,000 o de 1,500. Y que salga, ponlo, anota todo, ¿eh? Y lo vas a hacer semanal para que salga rápido. Lo puedes hacer de 1,000 pesos. ¿Y saben qué son 1,000 pesos? Es una espuma, un suero, ¿sí? Un suero facial, un contorno de ojos, y todavía le puedes agregar más producto. Eso te va a dar a ti más de 100 puntos. Si haces un ahorro de 10 personas, ¿ya tienes cuánto? Ya tienes los 1,000 puntos, chicas. Así que tú puedes hacer un ahorro de 10 o más fácilmente hacer un ahorro de 5. Comienzas otro de 5. A ver, vayan alzándome, ¿verdad que está súper sencillo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Encontrar a la gente. Les voy a dar un súper... Espérenme que se me fue. Les voy a dar una estrategia impresionante. Encuentren a 5 personas que quieran bajar de peso y llévalas con un tratamiento. Y se me fue el polvillo. Encuentren, miren, les voy a dar esta estrategia, ¿eh? Les estoy dando cosas que a mí han sido infalibles.
vas a encontrar a 5 personas que quieran bajar de peso y le vas a decir que las vas a llevar de la mano. Número 1, van a hacer un ahorro y le vas a dar el shake, fibra y probiótico. Ese pack son más de 200 puntos. Y ese pack, chicas, es el Pax Detox. Cuando ellas terminen su ahorro, le vas entregando el Pax Detox a cada una, ¿sí? Y cuando terminen ese ahorro, entonces te sigues con el quema grasa. Y vas a tener las 5 personas ya aseguradas para el siguiente ahorro. ¿Por qué? Porque ellas van al siguiente nivel, ahora van a quemar grasa, ahora ocupan su té de maracuyá con su Dolce Vita. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya tienes a las 5 personas. Eso es una estrategia que les doy yo, chicas. Ahí tienen los 1,000 puntos asegurados. ¿Quieres 2,500 puntos? Tienes que hacer el doble de lo que te estoy diciendo. Así de sencillo. ¿Ok? Hoy no te vas a dormir hasta encontrar esas personas. Hay que poner acción. ¿Sí? Hay que poner acción ahora. Ya terminamos con el menudeo. ¿Algún tip? ¿Algo que quieran agregar, equipo? ¿Vieron que es muy sencillo? Lo que pasa, chicas, es que cuando tienes esto, no sabes por dónde empezar. ¿Es cierto o no es cierto? Dices, ¿cómo yo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo qué hago? Yo estoy con lo de la lotería y también con lo del ahorro, Nadia. Ya, Dania, ya te había yo comentado. ¿Sí? Hagan lotería, lo que ustedes quieran. Tan solo Mauricio en la lotería desplazó más de 1,000 puntos. En la lotería que hizo. Lo que tienen que hacer ustedes, chicas, es... Eso se llaman estrategias. Estrategias. El mapa es este. Este es el mapa para que logres el Bronce Supreme. Ya tienes el mapa. Ahora necesitas una estrategia que no falle. Y una estrategia que no falle es el ahorro. El ahorro o la página y desplazar los packs por la medio de la página. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Ok, listo. Hoy yo hice una estrategia con una empresaria. Buscábamos así un pack que nos diera los puntos y lo llamamos así, Power Yundu, te da 210 puntos. Espectacular. Si vendes 12 packs, haces 2,520 puntos de 12 packs. Y listo. Para hacerlo más simple, necesitaría 6 clientes porque se deben de tomar 2 packs al mes. Eso. Entonces ya se ve más sencillo. 6 clientes que te compren 2 packs de Yundu y Power Maker. Eso, y estás ganando 6,096 al mes de 12 packs nada más. Perfecto, Mau. Te felicito por estar. Eso se llaman estrategias. Felicidades. Eso es una estrategia, equipo. Y tienen su mente que estar pensando en estrategias. Miren, eso que viene, Mauricio, qué bueno que lo dice. Aquí les voy a agregar algo. Vendan tratamientos mensuales. Chicas, las señoras invierten. Busquen a señoras. A las señoras sí invierten. Busquen señoras o señores y véndanle paquetes mensuales. Entonces, créeme que a veces el cerebro es tan canijo que si tú le dices, señora, este es su paquete mensual para que lo tome mensual. ¿Cuánto es? 2,000 pesos, dámelo. Porque ellas ya siento como que ya es mensual, ya te lo pagaron. Y ya te lo pagaron y puede ser un ahorro tu paquete mensual. ¿Sí? Quiere decir que mensual vas a estar tomando lo que necesitas para la rodilla. Mándenle el testimonio de Alelí, apalánquense con testimonios poderosos. El testimonio de Alelí es muy poderoso. A mí me ha hecho vender mucho el testimonio de Alelí. Tienen que apalancarse, tienen que buscar. Bueno, termino con los puntos personales. Así que, a ver, queda anotado. Número 1, loterías. Puedes hacer loterías. Ojo, paquetes. Número 2, ahorros. Búscate gente que quiera bajar de peso, véndele el paquete si quieres. ¿Y cuál sería el paquete? ¿Incluye el detox? E incluye el quemagrasa. Otra variante de paquete para que la gente lo vea accesible podría ser actúa con el quemagrasa, con el té maracuyá o té limón o cafecino con el Dolce Vita, cada uno. ¿Están de acuerdo? O sea, tú tienes que darte ideas, es un excelente paquete, pero ¿saben qué? A la gente le gusta ver a veces todo el producto. Díganme a quién de aquí no le gusta así ver todo así como... Así todo, a mí me encanta ver todos los productos. Entonces ponle, actúa, el Dolce Vita y el café. Yo la verdad, sin miedo, agarraría el actúa, 2 cafés y el Dolce Vita. Paquete mensual. Listo. Este es un paquete mensual. Listo, ahí estamos. Agarraría yo otro. Paquete quemagrasa ya, inmediato. Agarraría yo...
actúa. Tres café, porque acuérdense que si el café quieres bajar son tres al día y unas Dolce Vita. Y diría, paquete quema grasa ya, inmediato. Y saben una cosa, la gente está buscando, oigan, agarren mi foto de hoy, si les sirve, o yo me voy a tomar otra. Chica, véanme la cintura, bajé de peso, véanme la cara, la tengo flaquísima, bajé impresionantemente de peso. O sea, no saben cuánto bajé con el paquete quema grasa. Bueno, chicas, yo creo que ahí ya les di la idea del menudeo. Me escriben directamente, pero vean qué sencillo armamos ya los 1,000 puntos. ¿Quieres 2,000 puntos? Ya dijo Mauricio, vas a hacer el doble de packs. Vámonos, para finalizar, chicas, para todas aquellas que no tengan cómo invertir, los ahorros son infalibles. Con eso, ¿verdad, Verónica? ¿Cuántos Así puntos es. Hiciste en un mes con esos? Yo llegué al 40 con puro ahorro. Junté 20 personas y entregaba dos paquetes cada semana. Hizo y en un mes hice los 4,000 puntos. Así es. ¿Y te acuerdas, Verónica, qué me dijiste? No, es mucho, es imposible. ¡Ay, es demasiado! Y cuando vi Verónica ya había hecho 4,000 puntos. ¿Te acuerdas? Y ahorita ya tengo el paquete, el sábado sale el primero. Ahorita que fui a entregar a una clienta el aloe, me dijo que ella quiere un número del ahorro, pero ya me pidió el power y me pidió más aloe, porque es una señora que se acaba de aliviar, que le hicieron cesárea. Y también tengo el paquete de power con un dúo, también ya una clienta, incluso es una tía, y lo voy a manejar así como dijo Mauricio también, ya lo había yo pensado para, yo les dije, bueno, ahorita les llevo el ahorro y si ustedes tienen en la quincena lo pueden comprar para que no se queden sin su paquete. Y ya terminando este ahorro empiezan con el otro y así siguen la secuencia de tomar este su paquete. Exacto. Denle secuencia, Verónica, a la gente. Entonces no vas a estar busque y busque clientes. Vas a esos a darle secuencia. ¿Sí? Excelente idea. A ver, anótenlo ahí, darle continuidad a los clientes con los ahorros. Entonces la gente se le va a hacer fácil comprarte el paquete. Vámonos ahora con los puntos grupales. Pongan mucha atención. Con los puntos grupales, yo me voy a salir un poquito de esto y nos vamos a ir con esto. ¿Cómo van a encontrar a las personas para hacer el negocio? Ok, ¿cómo las vas a encontrar? Todos los días, tú te vas a meter a grupos. A ver, Diana, compártenos, Diana. ¿Cómo es que invitas a la gente a las juntas de oportunidad para que Verónica se acaba de activar? Ella sepa cómo invitar a gente. A ver, platícanos, Diana. Hola, buenas noches. Pues bueno, yo he estado publicando en lo que son los grupos de Facebook. Aparte me metí al Marketplace. Tengo los anuncios que sí me los ha aceptado. He publicado también igual en Marketplace en otros estados. Pongo en otros estados. Y enseguida la gente va a estar contactando. Yo lo que hago es que pongo una foto con dinero pues real que hemos estado ganando en el equipo, y he puesto fotos de, también pongo fotos de que buscamos distribuidoras de Feitú. Igual me las agarra el Marketplace, en los grupos sí ha estado funcionando así. Y es así como he estado contactando personas. Así es. Quiero que le enseñemos a Verónica. Porque, chicas, fíjense que yo sigo a muchas del equipo de Antonella. A cualquiera que sale, me agregan ellas o las agrego yo. Y saben una cosa, no hay hilo negro. Ellas hacen lo mismo todos los días. La clave es la constancia. Entonces, aquí la clave es la constancia. Que no te rindas, que lo estés haciendo todos los días, porque si un día no lo haces, ya un día ya perdiste, ¿sí? Aquí estoy compartiéndolo, a ver, para que vea, yo estoy totalmente segura que cuando uno lo hace visual, a ver, aquí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? ¿Sí? Sí. Okay. Mira, sí. Verónica, mira, Valeria, estos son los anuncios, si eres ama de casa. No, ahí sigue el mapa. Puedes probarlo. ¿Sigue el mapa? Déjenme sí. Algo. Espérenme. Voy a salirme. Ok. Bueno, aquí está. Aquí está, chicas. Este es el anuncio ganador. ¿Qué tienes que hacer? Meterte a grupos de todos los países. Métete a España,
métete a Costa Rica, métete a El Salvador, métete. Tienes que cambiarle, ya se te acabó el público donde estabas, vete a otro grupo. Fíjense, chicas, que yo sí les invito mucho a que hagan otro Facebook. De verdad, hagan otro Facebook. Recuerden una cosa. A veces, si tienes otro Facebook, bueno, para las que son nuevecitas y no tienen nada que ver con OmniLife, yo en mi caso todo mi público es OmniLife, pero si eres nueva, no importa, quédate en tu Facebook. Pero la cuestión es que tienes que estar subiendo estos en el, ¿cómo te diré? En tu muro. Estos son los más pegadores y ponlos en el marketplace, como dice Diana, métete a grupos. Por ahí Luz del Carmen nos dijo que te metas a grupos de bolsa de trabajo, a todo eso. Y te voy a decir qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que de ahí van a salir la gente que ocupas para reclutar, para lograr ese bronce supreme. ¿Sí? De ahí van a salir esas personas que tú ocupas para armar esa estructura. Ahora, ¿dónde también pueden salir personas? De tu lista orgánica. Vean, ahí está, chicas, el anuncio de esta Diana. Vamos a regresarlo. Aquí está, miren, vean todos los detalles. Diana pone la foto de dinero, dice, inicia tu propio negocio. Anótenlo, ¿eh? Porque esto lo subí al Marketplace, sí se lo autorizó. Entonces, ponlo en marcha de una vez. Estas fotos yo las tengo, se las voy a compartir a ti, Vero. Compárteselas a Valeria, Diana. Sí, porfis. Y miren lo que sí. en el título pone Diana, gana dinero desde casa. Presionada, para que le pregunten. Y le pone categoría belleza y salud, ¿ok? Vámonos, seguimos viéndolo. Ahora, en la siguiente parte, vean, le pone nuevo, marca, no le pone nada. Inclusive en marca le pueden poner Sei Tú, yo creo, ¿eh? Le pueden poner Sei Tú, ¿sí? Pónganle Sei Tú. Si no se lo aprueba, pues no le ponen nada. Pero marca, pónganle Sei Tú, porque hay mucha gente que está buscando Sei Tú. Solo pongan Sei Tú sin acento. La ubicación puso Diana Ciudad Mendoza. Diana le puso Ciudad Mendoza. Y descripción, diseño a generar ingresos diarios desde tu casa. Anoten todo, ¿eh? Y dice, contáctame ya. Diana, aquí solamente ajusta algo, Diana. ¿Sí? En este, que no había visto ese detalle. Diana, solamente vas a ajustar esto. Vas a poner el link, no vas a poner el teléfono. Vas a poner HTTPS, ¿ok? ¿Sí? Ok. Mi link, el link directo que me va a mandar a WhatsApp. Mira, Verónica y Valeria, ¿cómo se hace el link? Anótenlo. Espérenme. HTTPS:// diagonal wa.me así diagonal 52 y su número de celular. Les voy a decir por qué, chicos, por qué deben de poner los links. Porque la gente quiere ahorrarse el guardarlo en el teléfono. Ellas se quieren ahorrar. A la gente le tienes que poner, en ese caso, todo muy rápido. Para que ella apriete el link. Y ese link, Verónica, te manda directamente a tu teléfono. Entonces, a ver, yo quiero que te pongas a pensar cuando tú tienes un teléfono. Como que no lo guardas. Pero si tú le haces clic, te manda directamente a Leslie. Si ya te mandó, oye, quiero saber del anuncio. Recuerden, siempre, siempre tienen que poner el link. También cuando lo publiques en tu muro, tienes que poner envía WhatsApp y pone el link. Siempre vas a poner el link de tu teléfono. ¿Ok? ¿Estamos? Eso lo van a ajustar. Okay. Y listo. Estos son los anuncios ganadores, equipo. Y bueno, con eso, chicas, ustedes van a estar reclutando gente. Entonces, ahí viene la cuestión, que es ahí donde van a salir estas tres personas que ustedes ven abajo, van a salir de su lista orgánica. Anoten, a ver, chicas, lista orgánica,
Lista Orgánica son tus contactos que ya tienes en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tu Instagram. Oigan, chicas, por ahí digo, hoy escuchaba a Tony Robbins y pongan atención. Muchas veces, para poder hacer las cosas bien, también tienes que darte cuenta que estás haciendo mal. Yo veo que, bueno, a ti tú te acabas de integrar, Verónica. Pero si tienes WhatsApp, si tienes Facebook y si tienes tu Facebook, todas las historias tienen que haber historias en las tres. ¿Sí me van siguiendo, Diana? ¿Sí, Mauricio? Sí. O sea, todo lo que... ¿No se han dado cuenta que yo todo lo triplico? Pongo lo mismo en Facebook, tengo lo mismo en WhatsApp y mismo en Instagram. Porque uh-huh. Tus contactos se están viendo en todos lados. Entonces, ese es un público que tú tienes que aprovecharlo siempre. Yo tengo gente que me ha seguido los pasos desde 4 años atrás y se firman ahora. Me dicen, Dania, yo te vengo siguiendo desde hace 4 años. Yo veo tu vida, cómo ha cambiado, ahora sí me quiero inscribir. Eso les puede pasar, ¿ok? Hoy Diana me decía, mira, Dania, me mandaron un mensaje. Y le digo, es gente que te está mirando y que la inspiras. ¿Por qué? Porque lo que pones es inspirador. Algo estás haciendo que la gente ya la inspiras. O sea, ella está viendo que estás en junta. Entonces, tú no te das cuenta, pero tu vida, ya lo hemos dicho mil veces, que tu vida inspira. Entonces la gente te empieza a ver. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero estar como ella en juntas, yo quiero lograr lo que ella está haciendo. Entonces es demasiado poderoso, ¿ok? Y bueno, chicas, en la publicidad orgánica ya les dije, aprovecha la Verónica, Diana Córdoba, Mauricio, Valeria, todavía tienen mucha publicidad orgánica que explotar, demasiada. Imagínense que si de mi Facebook, que tengo casi el 90% de mi like, sigo firmando a través de mis historias, ¿qué no pueden hacer ustedes que todavía no tienen ni el 10% de la gente de OmniLife? ¿Sí? Entonces tienen que aprovechar esa lista orgánica. Esas tres personas, chicas, si ya tienes en tu equipo, hoy arma este mapa, dibújalo, pon lo que tienes que tener y háblale a la persona. Y enséñale a la que quiera ganar dinero, enséñale lo que yo te acabo de enseñar. Hacer los ahorros si no tienen dinero y enséñale a hacer paquetes. Todo lo que yo te acabo de enseñar, ahora enséñaselo a ella. ¿Ya me van entendiendo? ¿Sí? Ahora tú se lo enseñas a ella, porque la gente te va a decir, la primera excusa es que no tiene dinero. Pero sabemos que en OmniLife estamos ganando dinero sin tener un quinto para invertir. Aquí solo tienes que tener las ganas y los ahorros, ya dijimos, es una súper ayuda. Entonces, a ver, chicas, Verónica, lo que yo te quería decir es que don Antonio, el señor que fue hoy, uh-huh. Ustedes van a tener un sector, son tres, el que consume, anótelo. Hay tres tipos de empresarios, el que consume, el tipo de empresario que consume, está el segundo, el tipo de empresario que quiere ganar un extra, y está el tipo de empresario que ya entendió que OmniLife se gana dinero de una manera millonaria. Y él te va a decir que quiere hacer OmniLife al 100%, que él no quiere ser empleado. ¿Sí? Hay ese tres tipos de personas. Ponen letras grandes, enséñale. Número uno, pregúntale qué quiere. Y número dos, enséñale a lograr lo que él quiere. A ver, equipo, ya estoy terminando porque voy a dar la presentación de negocio. Cerramos con esto. No bombardeen a la gente con cosas que ellos no quieran. Ayer decía Walter, y es cierto, es duro. Lo decía hoy Tony Robbins. Hay gente que le alcanza para vivir 300 pesos, que quieren ganar 4,000 pesos al mes. ¿Me ibas a decir algo de don Toño? Que sí, qué bueno que me recordaste, Vero. Quiero que veas tu mapa. ¿Cuántos puntos tienes? Tienes que darle para ir para todas las que están aquí. Mauricio ya va por el Plata Supreme. Pero todas las Antonio que están... hizo 242 puntos. Exacto. Ustedes tienen que estar muy listas. Cuando una persona que es consumidora, ustedes sepan que va a hacer una compra, ayúdenla. Y mañana va a firmar otra persona también. Yo tengo la fe y incluso ya te dije que tengo el kit ya comprado y lo voy a llevar. Y ella se va a firmar y va a adquirir los quemagrasa. Exacto. Y ojo, equipo, este dato es bien importante.
Les dije que tienen un tipo de sector que es el consumidor. Cuando el consumidor, si ustedes platican con él, si ustedes tienen, deben de tener esa relación con él, como Verónica lo tienes con tu consumidora, Diana, como tú hablas con Valeria, Valeria ya va a ir entendiendo este negocio, pero cuando son consumidores y el consumidor te habla a ti, y en tu caso, Vero, que fue contigo a comprar y tú ves que casi cierra por 13 puntos, 27, los 300 puntos, vean, voltea a ver el mapa. Sí. Oiga, don Toño, haga el esfuerzo del último estirón. ¿Qué le hace falta? 13 botellitas de agua, 27, a ver una plancha de agua y cierra sus 300 puntos. ¿Por qué? Voy por el aloe, porque para mí que me dijo que le hacía falta el aloe. Pero quiero que me vayan entendiendo. A ver, ¿me siguen, equipo? Él es un consumidor. ¿Y qué tal si ya no? O sea, no quiero pensar negativamente, pero si de una vez puede cerrar, tiene que cerrar. O sea, si tú le estás ayudando y le dices, señor, cierre su a ver, lo ayudo, mire, es muy importante mantenerse como activo. Si es consumidor, más de 300 puntos, eso lo hace un empresario activo. Pero nos vamos con una empresaria. Una empresaria, sí o sí, debe de saber que tiene que abrir el mes con inversión. Yo sé que es un camino, yo sé, pero abran en los meses con la mayor inversión que pueda. Ojo, ya vieron el mapa, y ese es un foquito más que nada muy importante para los consumidores. Cada vez que veas un consumidor y él te habló a ti y sabes que va a hacer una compra, como a mí me ha pasado muchas veces, veo al consumidor y le digo, oiga señor, fíjese que para que usted esté activo, o sea, un montón de veces me ha tocado ver que compran 299 puntos y yo, un punto para los 300, Dios mío, y eso te activa una línea y estás muy cerca y vas por el bronce supreme. Tienes que tenerlo muy presente. Entonces, chicas, ya saben cómo reclutar gente, platíquenle a la gente del negocio, invítenlos a ganar dinero, pregúntenle qué quieren. Hoy solo quería yo dejarles muy claro que el bronce supreme es muy sencillo. A ver, ¿vieron que es bien sencillo, Verónica? Son tres sí. Personas, le preguntas qué quiere, si quiere ganar dinero, enséñale lo que ya aprendiste hoy, cómo hacer esos ahorros, cómo ganar dinero. Y yo les quiero enseñar algo, miren. Este mapa que ustedes ven es 100% alcanzable. Demasiado. Quiero que ustedes vean este. Este mapa que ustedes ven es un bronce supreme imparable. Es un bronce supreme imparable. Quiero contarles que cuando llega gente que quiere ganar y trae un perro que les ladra cañón, que tienen muchas deudas y problemas de dinero, ellos optan por este bronce supreme. No este, miren. Este tienen que saber que es súper alcanzable. Lo logras en 7 días. No tienes por qué demorarte tanto. ¿Sí? O sea, eso, la verdad. Tienes que ponerle fecha, tienes que tener un calendario. De hecho, les voy a mandar el calendario. Ahorita lo voy a editar para que ustedes vayan siguiendo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues encontrando el equipo. Vámonos. Pero yo les quiero enseñar el imparable. El que tienen Colombia, los de Costa Rica y la gente de Argentina. Estos son los bronce supreme de la gente de Argentina. Por eso hay tantos bonos. Miren, hagan de cuenta, a ver, todos ustedes pónganse un empresario aquí que llegó y quiere hacerlo en grande. ¿Sí? Y quiere hacerlo en grande. Esa persona rápidamente va a desplazar los packs que dijo Mauricio. Agarrémonos del pack que dice Mauricio, los del Hundú. Listo. Él ya hizo los 2,500. Aprendió muy rápido y encontró a 5 personas. Y esas 5 personas, como ahorita que están tantas desempleadas, empezaron a hacer los 2,500 rápido. ¿Cuántos paquetes son, Mauricio, del Hundú? Dijiste, son 12 paquetes, creo, 12, 15 paquetes. Son 12, 12 paquetes. 12 paquetes, chica, 12 personas que le duele la rodilla. Encontró a 5 personas y les enseñó que encontraran 12 personas para desplazar ese pack. Esta persona, chicas, voltean a ver esto porque esto es súper importante. Estas 5 personas, Verónica, quiero decirte que se perfilan para ganarte esta cantidad de dinero. Miren, toda esta cantidad de dinero. Quiero que vean que el bronce supreme imparable se lleva 2,000 pesos de bronce
se lleva el incentivo Emprende, ese es el que hace este mapa, este, el imparable, ese, con una producción de 15,000 puntos arriba, ya no de 2,000, de 15,000, que es 100% alcanzable también, si tienes intensidad, esta persona no se lleva 2,000 pesos. Este bono que ustedes ven de 2,000 se lo llevan todos los que alcancen este, mire, este. Tienes que hacerlo 2 meses seguidos. En el siguiente tiene que incrementar a 3,000 puntos grupales y te regala la empresa 2,000 pesos. Listo, ya. Te lo llevaste. Pero esta persona que está aquí se perfila, inmediatamente se perfila para que el siguiente mes compita de base, estoy casi segura que se lleva el de los 2,000 pesos. Ese ya es suyo. Pero él compite para el bono novato. Hablemos de una persona nueva. Y el primer lugar son 15,000 pesos. Segundo lugar 12,000. Tercero 9,000. Cuarto 6,000. Tercero 3,000. Se perfila para el incentivo Emprende. El incentivo Emprende es un viaje todo pagado. Avión, todo pagado. A Guadalajara, ya sea, o a México, ya sea, a donde sea el rally. O sea, ya cambia la cosa, ¿verdad? Ya es un bronce supreme, por eso le llamamos imparable. Y se perfila para el plata supreme. Va que zumba para el plata supreme. Esa persona va que zumba para el plata supreme porque lleva una estructura grande, una estructura que es esto. Esta es la estructura de una persona que va por el bronce supreme imparable. Y esa persona le espera un bono de 10,000 y le espera un cheque de más de 50,000 pesos. Eso es lo que le espera a una persona que da los máximos. ¿Sí? Equipo, yo termino con esto. Verónica, yo los dejo con este mapa. Yo los dejo con este. Este es 100% alcanzable. Pero si tú te pones las pilas y vas por este y a tu equipo le enseñas a ir por ese, tu equipo, si tiene menos de un año firmado, puede ir por el bono novato, puede ir por el bono emprende. Enséñenle, chicas, a la gente el pastel grande. Enséñenle, no piensen que la gente no tiene la capacidad. La gente tiene la capacidad 100%, tú tienes la capacidad 100%, y enséñenle, este es el pastel grande, este es el pastel grande. Un bronce supreme con 15,000 puntos grupales se perfila para ganar más de 30,000 pesos en tan solo, mire, 2 meses. Más de 30,000 pesos. O sea, yo me imagino a una persona nueva, a una persona nueva, ganándose 30,000 pesos el segundo mes, jamás se te va a ir de tu equipo. Nunca, jamás. Nunca. Entonces vas a ir muy rápidamente por el diamante. Porque la gente quiere estar en un lugar donde sabe que, miren, la gente llega por dinero y se va por falta de dinero. Hagan a sus equipos ganar dinero. Y, bueno, esto ya les dije, a ver, anótalo, bronce supreme en 7 días. Tienes que activar rápidamente a tus líneas. ¿Cómo las vas a activar a tus líneas? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas ganar? Y trabaja con los comprometidos, con los que tienen el síndrome del estreñido, no. El síndrome del estreñido es quiero ir al baño. A mí, ese síndrome del estreñido dícetelo, caballero. ¿Cuánta gente tiene el síndrome del estreñido? Ay, quiero, pero no hacen nada. Entonces, tienen que trabajar con la gente que quiere, ¿ok? Chicas, nos vemos. Junta de oportunidad, ya me estoy corriendo para la junta de oportunidad. La va a dar Jesús porque yo estoy toda desarreglada. Le voy a pedir el favor que la dé Jesús. Sí, nos vemos mañana en la capacitación de las 5 de la tarde. Esto no lo vamos a soltar, no lo vamos a soltar. Ese menudeo tiene que ir en alta, ya tienen hoy. De hecho, ustedes van adelantadas que las de mañana de las 5 de la tarde. Hoy ya tienen estrategias para trabajar. ¿Ok? ¿Nos vemos? Okay. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches, gracias. Pero activa a don Antonio. Verónica, cierra rápidamente esa línea y la que vaya a comprar, si es consumidora, y vaya, pues guíala. Y si hace los más de 300 puntos, mucho mejor, ¿ok? Sí, ahorita veo que ya me está escribiendo. Lo voy a atender. Órale, sale. Que Dios me las bendiga. Bye, equipo. Bye. Diana, si tú salte, pero si tienes que rápido. Diana, ¿alguna pregunta, Diana? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Diana? Sí, todo bien, Dani, gracias. Ok. Gracias. Espérenme, déjenme, tomamos una fotito rápido. ¿Sí? Yo creo que con esta capacitación quedaron bien listas. ¿Sí? Vámonos. 1, 2, 3.
Yo creo que con esta capacitación ustedes van a estar listas para irse por el Bronce Supreme inmediatamente. O sea, tengo la certeza que este mes todas logran el Bronce Supreme, ¿ok? Una, dos y... Denme tres. Hagan que sus equipos ganen mucho dinero, equipo. Nos vemos. Bye, que Dios me las bendiga. Nos vemos mañana a 5 de la tarde. Bye.